バカ様、頑張って。任務ですわね。準備いたします。Hop, hop, go! Hop, hop!
諦めなさい。レイケパッパッパッパッパッパッパッパッこの光景を逃してはなりません。はっ絶技無影脚えいバカ様、無事戦果を上げられましたね。Nicolas, que Nicolas.
Thank you.
Thank you.
りましょうか、若様。
Это по...
Mamá. Mm-hmm.
Ya. Ya. ¿Qué? Thank you.
Meta. Más chica. Mata. Poco nada, lengua.
No, no. ¿Por qué? Yo preguntaba en la mañana a los chicos que saben de todo, chicos, el equipo no puede estar de para.
No digo no para que se diviertan así hasta las tantas de la madrugada. Si me dices que el pasado mañana quiero un partido. No pasa nada, me dijiste que tienen campeonato internacional además. Bueno, vaya. Ahora van a pensar así como pensó el otro jugador, Paolo Hurtado. Paolo Hurtado fue. Dicen que metió gol. Ah, y ahí Rodríguez, pero hasta hablamos y metió gol, ¿no? Y todavía está catachita. O sea, también van a pensar estos jugadores cremas que ahora esto les va a dar suerte para el campeonato. Y ahora no tienen la costumbre. Pelearse o chapar a las amiguitas cuando tienes pareja, te da suerte. Que te ampare. Porque rescatamos que el volante de la crema y sobrino de Chemo del Solar, Chemo. Alfonso Barco del Solar, usaba la camiseta de doble turno, porque en la mañana, como muestra las redes de la U, habría entrenado y bien enfocado estaba, porque llegó con esas dos señoritas, que imaginamos que la de Vincha es la utilera, y la otra que viene comiendo sería la nutricionista, porque el Ponchi, como le dicen, se muestra enamorado de otra mujercita en sus pictures. Avisen a la trinchera norte, porque su estrella Piero Quispe parece superó su esquince a la rodilla izquierda y arrancó esta pichanguita caminando de lo más bacán. Guarda su celular y entra a la reunión, donde las chibolas no paran de llegar. Hay de todas las medidas y pesos oficiales, pero nosotros no somos mal pensados. Y es probable que haya casting de porristas dentro de este point. El cuñado de Loreja Flores, Roberto, también es player crema. No juega, la verdad, pero aquí quiso ser titular. Ahora sí, presten atención a este detalle. El volante Jordan Giving llegó solito, solín, con su gorra para pasar viola. Ojo, que no se les olvide el detalle. Llega solito a las 12:30 de la madrugada, mientras unos minutos después contamos que este tío de casaca peina la zona y hace de campana. Porra, no toma fotos, cuñao, que nosotros somos frío de fríos, más fresco que José Luján, regalándose con un vaso en la mano en plena yeca. Ay, ay, ay. ¿Qué? Así que vaya rezando para que la novia de Piero
a la que ya presentó en sociedad, lo pueda curar. Aunque si ella no sabía que en estas saliditas había varias chicas, fácil y se deja peor. Los peloteros a las 3:30 ya estaban jugando de la Molina. El último en salir fue el carro que maneja Andy Polo, de propiedad de su padre, en una concentración más brava. Y ahora solo falta que los merengues goleen en la Sudamericana y volvamos a hacer la cábala del fútbol peruano. Y dale un... Bueno, hay que hacer una corrección. El carro de Valera era el carro a nombre de Valera, pero lo tenía otro. ¿Qué más? Valera, pero el carro estaba dentro de la Valera. No sabemos si él estaba dentro o no estaba, el otro manejaba el carro, no lo sabemos. Pero el carro está a nombre de la papá de Polo y sale de la concentración, iba a decir, del juego que armaron ahí. Oye, pero bastante chica, ¿no? Bueno, yo sé que estos nombres para mí son totalmente desconocidos. Jordan, Julio, sin más, Alfonso Barco. Me suena, no me suena nada. Sin más, quiero irte, a mí no me suena nada, a mí me suena a con lo que yo sé del fútbol peruano. El que cojea es quiero irte, pero parece que no cojeaba ni para llegar. Que está lesionado. Ahí están las chicas. Ahí está, ese quiero chico que sale ahí caminando con una punta al pie izquierdo, lo que está cojeando. Bueno, y que estaba lesionado. Bueno, se trata de trago, no están lesionados, porque total, la chela no la agarran con los pies. Ahora me iban a decir, no. El carro era mi papá estaba adentro, no era mi carro. No fue en rinconada, en una zona bastante, digamos, un poco solitaria la zona, ¿no? Era así, pero vamos, adentro, la madrugada de hoy día, empezaron como 12:30 de la noche, empezaron a llorar. Por supuesto que hubo un sapo por ahí que lo cuidaba, que era como un vigilante, que al final logró identificarlo. No identificarlo, pero logró darse cuenta, porque era como un descampado, una casa perdida, y estos tipos búnker que se consiguen estos jugadores para hacer sus fiestotas, ¿no? Y para irse con sus amiguitas. La mayoría de ellos, por lo que sabemos, tienen pareja, tienen enamorada, así que ya se habrán enterado hoy día. Ojalá que esas chicas sean mucho más empoderadas que algunas esposas de futbolistas, ¿no? Que perdonan este tipo de eventos como si nada, este era el guardián de la calle, ¿no? Tratando de tomar fotos a nuestros rasgos. No, nada, de nada que si yo ya tenemos todas las imágenes, ya. ¿Qué habrá fotografiado? La oscuridad de la noche. Bueno, así lo dejamos. Vámonos a un corte primero, pero antes tengo un consejo para ti. Que la tos no interrumpa tu vida. Por eso, si la tos no te deja interrumpe durante una llamada o en el trabajo, toma Dextrosol. Dextrosol. Clínicamente comprobada, actúa desde los 15 minutos.